Everybody, welcome to our English class. We're going to talk about, in the lesson number one, we are going to talk about the verb to be, am, are, is. Vamos a hablar en nuestra lección número uno acerca del verbo ser o estar. Number one, affirmative structure. We are going to remember our personal pronouns. Vamos a recordar nuestros pronombres personales. We have I. I, ¿qué significa yo? You, ¿qué significa tú? He, ¿qué significa él? She, ¿qué significa ella? It, ¿qué significa eso? We, nosotros. They, ellos. You, ustedes. Muy bien. El I, you, he, she, it son singulares. El we, they, you son plurales. Hablamos de más de dos a más personas. Muy bien. Ahora, ¿con cuál de los verbos to be trabaja cada uno de ellos? El I siempre va a trabajar con el am. I am. You va a trabajar con el are. He con el is. He is. She is. It is. He, she, it trabajan con el is. We, they, you trabajan con el are. We are, they are, you are. Now, we have the contractions. Tenemos aquí la forma corta de responder. Por ejemplo, I am, am. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. You are, you're. This is the contraction and this is the affirmative structure. Now we're going to check some examples. Here we have. Those are some examples. Number two, examples. Letter A. I am a teacher. Yo soy una maestra. I am in my bedroom. Yo estoy en mi cuarto. You are a student. Tú eres un estudiante. You are in the office. Tú estás en la oficina. Como pueden observar, estamos hablando, el verb to be, estamos hablando del ser o estar. En este caso, tú eres, tú estás. He's my brother. Él es mi hermano. He is in the gym. Él está en el gimnasio. Él es, él está. Mary is a lawyer. María es una abogada. She is in my house. Ella está en mi casa. María es, ella está. We are friends. Nosotros somos amigos. We are in the hospital. Nosotros estamos en el hospital. Por ejemplo, if we talk maybe about a dog, si hablamos acerca de un perrito, it is dirty. Eso está sucio. Or it is in the garden. O eso está en el jardín. This is the examples for the affirmative structure. Now we are going to pass for the negative structure. Now we are going to talk about the negative structure. Number three, negative structure. We have our personal pronouns and our verb to be in negative, in the negative form. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. And we, they, you, we are not. Ahora, ¿cuál es la contracción de esta forma? Por ejemplo, el I am not, siempre su contracción va a ser el am not. No hay otra forma de contracción.